en México, 10 años estancada. Después de una década de evaluaciones, México sigue ocupando el último lugar de desempeño de entre 65 naciones, 33 de ellas integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Matemáticas es la única asignatura que ha registrado un constante crecimiento desde el año 2000. El estudio registra una caída de 6 puntos en ciencias y un avance de 3 puntos en comprensión de lectura. A pesar de estos datos, se advierte que 46% de los jóvenes tienen resultados ineficientes de aprendizaje al llegar a los 15 años. Thank you.